Cordial saludo, muy buenas noches. En nuestra sección de protagonistas hoy nos acompaña el señor alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey. En pocas horas termina su gestión, un cuatrenio, pues que estuvo marcado por hechos como la pandemia, las inclemencias, obviamente, por el mal tiempo, pero al final, pues dos años en los cuales, pues ustedes van a conocer realmente lo que es el balance en viva voz y con nuestro protagonista. Buenas noches, señor alcalde, bienvenido. Carlos Julio, un placer nuevamente estar acá con ustedes, ya como usted lo mencionó, ya en los últimos días de gobierno y poder estar acá con todos los bumangueses y santanderianos. ¿Qué siente cuando pues quedan pocas horas para decir he terminado mi cuatrenio? ¿Qué siento? Yo diría una gran emoción, el hecho de poder decir que le serví a mi ciudad. Sí. Ese era un gran propósito, que le servimos de manera valiente, que desarrollamos una agenda políticamente ética, donde primaron los intereses colectivos más que los individuales, donde realmente gobernamos con absoluta independencia porque no tuvimos inversionistas políticos, no tuvimos padrinos en el sentido de que tuviéramos que generar contraprestaciones de los apoyos políticos. Yo diría que eso nos permitió hacer una buena administración con todos los retos, prácticamente dos años de gobierno en medio de cuatro, pandemia, estallido social, no mencionaste sí, ahora, claro, sí. Tuvimos una crisis económica, tuvimos un crecimiento de población migrante, tuvimos un cambio de gobierno nacional de derecha a uno de izquierda. Bueno, yo creo que hubo retos muy importantes y le cumplimos a la ciudad. Alcalde, usted ha sido objeto de varios reconocimientos en los últimos días por su destacada gestión y manejo institucional de la administración municipal, según el Departamento Nacional de Planeación. No obstante, estas distinciones contrastan con ciertos sectores de la opinión pública que cuestionan los resultados de su mandato. ¿Cómo le responde a estos críticos y cuáles son los aspectos ya más destacados durante su periodo de gobierno? Lo primero que hay que decir es que los datos no mienten. Y los reconocimientos que logramos obtener a través de Colombia Líder, un programa donde se premian y se reconocen los mejores mandatarios en Colombia, y ser finalista junto a la alcaldesa Claudia López, a Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, y nosotros, en el caso de Bucaramanga, pues nos llena de orgullo porque eso es datos, eso no es simplemente una percepción, una encuesta, y ahí están los resultados. Crecimiento económico, crecimiento en los ingresos tributarios, récord en inversión histórica en la ciudad, más de 1 billón de pesos, intervención del espacio público, un gobierno transparente en participación pluralista. O sea, tenemos un récord, óigame bien esto, Carlos Julio, más de 50 proponentes. Yo quiero que los bumangueses entiendan que ese es un gran legado y que tenemos que hacer veeduría para que realmente se mantenga ese proceso, donde de más de 50 proponentes, el 80% son habilitados. ¿Cuál posibilidad hay de que haya sesgos o direccionamiento de contratación? Eso es uno de los grandes temas. El DAF, el Departamento de Administración Pública, también con el índice más alto de desempeño institucional, es decir, procesos sólidos, robustos, temas de seguridad, temas de educación, de salud. Somos la ciudad en Colombia que tuvimos el más alto desempeño en alta gerencia pública. Eso quiere decir que manejamos seriamente la ciudad. Este fue un gobierno técnico, un gobierno realmente que gerenció la ciudad. Claro, los detractores políticos, pues los reconozco y se respetan, sin duda, pero como no gobernamos para intereses de particulares, para que había un grupo de políticos o de actores políticos que no hicieron sino atacar la administración con agendas propias, Carlos Julio. ¿O acaso el defender el páramo de Santurbán no nos costó políticamente en la ciudad? Medios de comunicación con agenda propia también nos atacaron. ¿O el haber declarado o haber tomado la decisión valiente de decir el sistema de Metrolínea arrancó mal, hay que liquidarlo, hay que disolver eso, hay que liquidarlo y hay que crear uno nuevo para que los recursos de los bumangueses vayan a flota eléctrica? No para pagar unas deudas de 400 mil millones, que yo sí quiero dejar en este espacio, que el próximo Consejo Municipal y la próxima administración tiene una responsabilidad con los bumangueses, que no tengamos que pagar 400 mil millones porque esto se hizo un trabajo técnico durante todo este gobierno. Ahí hay un gran reto. ¿O acaso también el hecho de no haber permitido cerrar el relleno sanitario del Carrasco no me costó? Claro que costó.
Entonces, nos paramos en la raya. No permitimos que los negocios de particulares se impusieran en la agenda de la administración. Juan Carlos Cárdenas no llegó a gobernar para particulares, ni para bucelas políticas que querían extorsionarnos para tener cuotas burocráticas, tener CPS, que le contratáramos a los familiares, a los sobrinos, al yerno, a la nuera. Eso no es este alcalde. Este alcalde gobernó fue para los ciudadanos. Señor alcalde, algunos de los principales cuestionamientos están relacionados con el tema de la inseguridad y las demoras en la ejecución de las obras del proyecto Centro Caminable. ¿Cuál es su posición respecto a estos aspectos? Pues déjeme decirle, Carlos Julio, el tema de la seguridad se volvió una matriz política. Eso tuvo agenda, tuvo intereses particulares de campañas, y déjeme decirle lo siguiente, con Manuel Vázquez, que fue comandante de la Policía Metropolitana, hoy secretario del Interior, con la Policía, con la Fiscalía, con el Ejército, hicimos una agenda institucional, primero que todo institucional. Crecimos los recursos para que pudieran fortalecer sus capacidades de inteligencia y operativas. Ahí logramos, por ejemplo, cosas importantes en términos de indicadores. Acá no hubo masacres, acá no hubo, por ejemplo, homicidios en la zona rural, acá no hubo robos a instituciones financieras. O sea, hay una serie de elementos importantes. Bajamos la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, contuvimos los homicidios, pero con una particularidad: mejoramos el esclarecimiento del homicidio. Pero, Carlos Julio, lo he dicho, este país está inundado de coca, o sea, se crecieron los cultivos ilícitos. ¿Son los alcaldes los que controlan los cultivos ilícitos? ¿Son los alcaldes los que controlan el ingreso a las áreas metropolitanas o de las ciudades capitales? Yo creo que acá realmente le pusimos todo el entusiasmo, todo el corazón. Creamos un equipo de gestores de convivencia para bajar el tema de intolerancia. La seguridad es un conjunto que va más allá simplemente del tema policial. Y déjeme decir esto, tomamos una decisión valiente, ética, y es apostarle a la prevención en términos de seguridad. ¿Qué es esa prevención? Lo he dicho varias veces. Tenemos el 20% de niños que nacen en Bucaramanga con mamás violadas, abusadas, sin condiciones económicas dignas, en extrema vulnerabilidad. Hay un programa, Inicios Felices, y eso nos ha permitido, por ejemplo, en los dos últimos años no tener muertes maternas. Pero además hemos reducido 30% la mortalidad infantil. Y hemos creado, por ejemplo, Casa Hugo, donde tenemos un lugar en Bucaramanga por primera vez, que a estos niños en extrema vulnerabilidad tienen afecto, tienen alimentación, pueden dormir tranquilos, tienen estimulación temprana, tienen educación. Esa es una gran apuesta donde hemos beneficiado a muchos niños. Pero además, mejoramos los colegios públicos. La mayor inversión en la historia de Bucaramanga en los colegios públicos. Acá se la pasaban era haciendo puentes y viaductos. Está bien, hay que hacerlos. Pero la educación, ¿dónde está la transformación del conocimiento de los jóvenes? Si no tienen buen desempeño académico, ¿dónde terminan? En los parques, consumiendo vicio, haciendo parte de las pandillas, de las estructuras de microtráfico. Le apostamos a una agenda completamente distinta. Ah, el resultado no es inmediato, no va a ser, va a ser por lo menos en una década, mientras los niños realmente pueden ser verdaderos ciudadanos. No lo que hoy estamos formando, pelados abandonados, de mamás violadas, y esos son los pandilleros que hay, o los delincuentes, que además son recurrentes en el delito, recurrencia del 90%. Un problema que quiero también aprovechar, el tema de hacinamiento carcelario. Tenemos las estaciones de policía abarrotadas de delincuentes. Pues me puse a la tarea de Asocapitales, desde la presidencia, erradicar un proyecto de ley carcelario para resolver el tema. Claro que tuve que salir de Bucaramanga porque salían a decir también que me la pasaba viajando. Pues ¿acaso los problemas se solucionan en Bucaramanga? Claro. Tenemos un gobierno centralista, hay que ir a Bogotá, hay que gestionar proyectos. Gestioné esa ley de cárceles y gestioné la ley de residuos sólidos para resolver ya de manera definitiva el tema del Carrasco. No como nos pasó que faltando una hora para la vacancia judicial, el juez decreta una orden de arresto por 6 meses cuando ni siquiera de todos los mandatarios, de todos los gerentes que tenía que haber incorporado esa investigación, ¿dónde aparecen? ¿Por qué solamente Cárdenas? ¿Por qué solamente Panqueva? Yo creo que se debe una explicación al respecto. Soy respetuoso de la ley, soy respetuoso de la justicia,
pero claro que nos vamos a defender, porque lo que sí no voy a dejar es las basuras en la calle de Bucaramanga ni en el departamento. Y si el problema, y si la solución, óigame bien, Carlos Julio, si la solución es meter preso a un alcalde, pues está fácil este problema en todo el país, no solo Bucaramanga. Acá no vamos a generar otro problema de salud pública. Y no vamos a dejar que se pierda una empresa pública, porque es que lo otro es, quieren privatizar el servicio de aseo. Y lo vamos a pagar los bumangueses si permitimos que eso suceda. Señor alcalde, su viaje a Dubái también fue objeto de algunos comentarios. Pero, ¿qué se logró en esa cumbre mundial sobre el medio ambiente y el cambio climático? ¿Qué experiencias compartió y qué balance puede hacer de su participación? Mire, esas bubucelas políticas, y tengo que decirlo con todo el cariño, la ignorancia es atrevida, Carlos Julio. Uh-huh. Esta COP28 tuvo una particularidad. Por primera vez se invitan a mandatarios subnacionales, alcaldes, gobernadores. Uh-huh. Estuvo Claudia López, Jaime Pumarejo, el alcalde Cárdenas, porque nos invitaron, porque encontraron que el tema de acción climática se tiene que hacer con los mandatarios locales, no con el gobierno nacional. Quienes ejecutamos somos los mandatarios locales. Y tuve la oportunidad de contar la historia de Bucaramanga en particular. ¿Sabe por qué somos reconocidos? Porque somos una ciudad y una población y una ciudadanía jugada con la defensa del agua y de la vida. ¿Acaso la defensa del páramo de Santurbán ha sido cualquier cosa? Acá llevamos décadas. Reconocimiento al Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, que han estado jugados y decididos. Contamos la historia. Dijimos que este era un ecosistema frágil que estaba en riesgo por proyectos megamineros, por intereses particulares, por solamente riqueza de corto plazo. Es importante apostarle a la vida, es importante al largo plazo de la ciudad. ¿Usted cree que hay empresas en una ciudad que no tenga agua? Pues allá tuvimos la oportunidad de decir una cosa, Carlos Julio, que aprovecho acá también para contarle a los bumangueses. Por primera vez en la historia de Bucaramanga, óigame bien, la mitad de la inversión que superó por primera vez $1 billón fue a Agenda de Acción Climática. Compramos tierras en Santurbán, le pagamos a los campesinos por primera vez pagos por servicios ambientales, por primera vez tenemos agua en las veredas, en los corregimientos nuestros que no había acueductos veredales, óigame bien. También dijimos, toca salvar el relleno sanitario, le invertimos a mantener un sistema de transporte público masivo y óigame esto, más de 10.000 familias que estaban en asentamientos hoy están legalizados. Pero además, 4 veces más la inversión en infraestructura en gestión de riesgo, Carlos Julio. Más de 16.000 familias en Bucaramanga hoy van a poder dormir tranquilos. Sí, esa fue la agenda, eso fue lo que contamos y Bucaramanga empieza a ser referente mundial, óigame bien, mundial de la Agenda de Acción Climática. Usted ofreció disculpas por el cierre de la carrera 27 para el concierto de cumbias el pasado 20 de diciembre, pero justificó dicho evento debido al componente cultural de ese género musical y al arraigo que tiene en Bucaramanga. Incluso mencionó que se presentó uno de los mejores exponentes de este estilo musical, que es santandereano y sin costos. Mire, esto es simpático porque... Siempre... Claro, eso está dividido, hay gente que le gustó y hay gente que sintió. Pero más allá de eso, descontextualiza muchas expresiones. Sí. Cuando yo dije, pues, excusa, lo siento, lo lamento por aquellos que se incomodaron, es que por primera vez, óigame bien, ajá, la ciudadanía tenía la posibilidad de escuchar el mejor exponente musical, yo diría en décadas. Yo no conozco un artista bumangués de Don Bosco que tenga esa proyección internacional como Jesse Uribe. Uh-huh. Y él me dijo, alcalde, yo le quiero regalar a la ciudad un concierto para el pueblo, para mi gente, para el barrio. Le dije, pues claro, me parece que es perfecto cuando además... Soy un convencido de que ese género musical nos va a dar visibilidad internacional. Acá van a llegar. Todo el mundo apostaba, óigame, Carlos Julio, desde cuando empecé a hablar de esto, ¿sabe qué? Apostaban a que hubiera muertos en cada evento de estos. Porque eso hubo tal vez una época, un caso fortuito tal vez. No puede ser que seamos tan mezquinos, de verdad, eso es ser mezquinos. Quitar oportunidades a una cantidad de jóvenes. Tan mala leche, como dicen, tan mala leche, como dicen. Yo diría, hombre... no conocen nuestra ciudad, no conocen nuestros barrios, no conocen lo que realmente la gente se está expresando.
y el género de cumbias es un fenómeno mundial. Esto no es que sea nada más acá de Bucaramanga. Queremos que las cumbias de Bucaramanga son del mundo y tenemos una oportunidad económica que vengan acá. Acá hay mucha gente que está viniendo de Monterrey. El alcalde de Monterrey me decía, oiga, yo quiero hermanar a Bucaramanga con Monterrey porque me interesa el tema de las cumbias. Y acá no, acá un poco de mezquinos, yo diría de algo que le falta, que promocionan, ¿no? Que son cultos, pero yo creo que cuando tienen ese tipo de expresiones le falta mucha cultura realmente. Y es bueno, usted está aquí, alcalde, porque uno escucha a la gente, pues obviamente por medio de nuestro noticiero, que por qué en la 27, que por qué no se hizo en el abajo en el Coliseo, el Elefante Blanco, que hay en Girón, que por qué no se hizo en el Velódromo, se hizo en el Estadio, o se hizo en un Coliseo. Mire, ahí hubo el equipo del Instituto de Cultura, de la Secretaría del Interior, todo el mundo participó y al final de evaluar las diferentes opciones, era la única que había para poder realizar el concierto gratis para el barrio, para el pueblo, para la gente. Sí. Usted hablaba ahora precisamente que uno de los aspectos más destacados de su administración fue la inversión en obras de mitigación y la recuperación de la malla vial. Aunque en ambos casos los recursos siempre son insuficientes, señor alcalde, se logró un gran avance. Usted dice, la gente puede dormir tranquila, la gente puede Déjeme antes, porque me quedó, usted me hizo una pregunta que tenía que ver con las obras públicas que estaban en ejecución, que no se alcanzaron. Ahí viene acuñada esta, entonces. Bueno, entonces déjeme decirle, tuvimos un periodo atípico de un gobierno de cuatro, donde realmente fueron dos, y con ley de garantías. Pero también hay que explicar que las obras públicas, sobre todo en el centro de la ciudad, que son donde hay redes, mire, eso es la cosa, Bucaramanga no tiene información de redes. Además hay que empezar a soterrar todas los cables, las conexiones aéreas. Pero de 700 obras, Carlos Julio, que estamos ejecutando, cerca del 5 o 6% tal vez lo que queda en ejecución con la plata para que se puedan terminar, porque acá también tengo que decir una cosa, las obras no son de los mandatarios. ¿Quién dijo que las obras son de los alcaldes? Las obras son de los ciudadanos y hay que terminarlas, hay que terminarlas porque damos la plata. Pero hemos hecho más de 700 obras, menos del 5%. Nosotros recibimos casi el 30% de las obras del gobierno anterior que estaban en ejecución. Las terminamos todas, sí, porque las obras son de los ciudadanos, no son de los políticos. Bueno, usted pues ya hablaba del tema del Carrasco, lo de la multa y la sanción, pero bueno, dice que está dispuesto a pagar todo lo que sea necesario, pero que no se presente una nueva calamidad, ¿no? Una calamidad. Mire, Carlos Julio, qué bueno. Está garantizado, es el mejor relleno sanitario en Colombia, escúcheme bien. Sí. Bumangueses, tenemos el mejor relleno sanitario para sentirnos orgullosos. Queda nada más la ampliación de la PTLX, que son la planta de tratamiento de lixiviados. Sí. Ya destiné la plata, está lista para que realmente podamos tener el único pendiente técnico que se resuelva. Sí. Pero en el Carrasco, Carlos Julio, difícilmente se observa un gallinazo, cuando eso era terrible. No hay olores ofensivos, tenemos un parque contemplativo, todo lo que fue el problema inicial ya está resuelto. Ahora lo que quieren es cerrar a las patadas el Carrasco para que tengamos que ir a las patadas a Chocoa, que ustedes saben que eso fue un negocio de particulares, esa historia ya no tengo por qué contarla. Si eso fue nada más componendas de un grupo de políticos que sabían que el negocio de la basura era rentable. A Cárdenas le cierran o le dan órdenes de cerrar el Carrasco porque no traje negocios de basuras. Es el único alcalde que no ha traído propuestas de negocios de basuras. Por eso lo quieren cerrar. Otro de los procesos que se destacan en su gestión es la legalización de barrios y asentamientos, lo cual garantiza inversión pública en esos sectores de la capital santandereana. ¿Se va tranquilo, satisfecho con esas comunidades? Mire, nosotros, o yo tomé la decisión realmente como gerente, como primera autoridad, de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad de la ciudad, Carlos Julio. Esta ciudad es muy fracturada, hay que decirlo. Y teníamos una cantidad de gente que le mamaban gallo, escúcheme bien, les decían los políticos anteriores que para poder legalizar un barrio tenían que hacer bazares, rifas, para recoger plata, para hacer unos planos, para hacer unos estudios. Y cuando yo escucho esa historia dije, la plata que haya que ponerla, pero necesito tener bumangueses propietarios. Y hoy son más de 10.000 familias, óigame bien, más de 10.000 familias que tienen propiedad, tienen legalizado, regularizado su predio. Eso es espectacular porque esas familias van a poder
ya con una propiedad vender su casa, van a poder tomar un crédito, claro, van a poder montar un negocio, van a poder mandar sus hijos a la universidad. Y se van a sentir más búcaros, más bumangueses. Nunca había estado presente el Estado. Tenemos todos los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Dejamos radicados 280 mil millones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para seguir reduciendo la mitigación. 4 veces más ejecutamos en nuestro gobierno, pero no es suficiente. A mis amigos de San Martín, de Antonia Santos, del Sol, les dejamos la canalización en ejecución, ya lleva el 20% de la ejecución. También me tiraron palo, me dieron duro, porque realmente tomé esa decisión valiente. Así me hubieran criticado supuestamente por amañar una licitación que no está amañada, que está absolutamente garantizada su transparencia, pero no querían que resolviéramos los problemas porque, claro, como son, pensando nada más en cálculos políticos, electorales, esta administración no, Carlos Julio. Acá era resolver problemas de ciudad. Y a eso nos dedicamos. Cuando usted iniciaba su gestión, tuvimos la oportunidad de abordarlo, y usted siempre se refirió a esos pendientes históricos, que usted buscaba muchos, que con los 400 años por lo menos se redujera esa brecha. ¿Cuál pendiente histórico cree usted que le queda haciendo falta que haya marcado, pues, ese complemento de su gestión como alcalde ingeniero? Mire, falta mucho, Carlos Julio. Yo hablé de 10 billones de pesos que le falta a la ciudad y acá descontextualizaron para cálculos politiqueros, pues, de decir que yo había dicho que el presidente Duque nos iba a dar 10 billones de pesos. Falso, eso no es cierto. Ese es lo que falta. Ejecutamos 1 billón. Ya dejamos diseñados 230 proyectos por 2.5 billones. Pero lo más importante, tuvimos la valentía de hacer la actualización del Estatuto Tributario. 14 años, explíqueme por qué 14 años sin actualizar el Estatuto Tributario. Explíqueme por qué 14 años sin actualizar el Catastro Municipal. ¿Qué había detrás? ¿Cuáles eran los intereses? Yo no traía intereses, sino simplemente realmente poner una agenda gerencial y que Bucaramanga hoy pueda decir, ya duplicamos los ingresos. Bucaramanga ya, óigame bien, es la tercera ciudad en Colombia, Carlos Julio, que tiene mayores ingresos per cápita, y falta. Yo espero que el próximo gobierno municipal tenga los pantalones y pueda hacer la actualización catastral en los estratos altos, porque los estratos bajos ya están actualizados y están pagando lo que tienen que pagar. Ahora toca es cobrar lo que hay que cobrar, porque es que llevamos 14 años sin pagar el predial que tenemos que pagar. Entonces todo el mundo quiere más policías, quiere más parques, quiere recuperar la malla vial, pero no pagamos, Carlos Julio. Yo creo que acá hay que hacer un esfuerzo para que realmente tengamos la ciudad que todos soñamos y que sigamos, por ejemplo, arreglando los colegios. Son una vergüenza pública de ciudad los colegios de Bucaramanga en cuanto a infraestructura, déjeme decirlo así de claro. Sí. Y ya yo espero que, si no es hoy o mañana, debe abrirse la licitación para los colegios como el Damaso Zapata, el INEN y el Santander, que no pudimos antes, por toda la burocracia que hay que hacer, porque quería endeudar el municipio de una manera seria, que mantuviéramos el nivel del 58% como recibimos, y así lo cumplimos. Uh-huh. Esas obras van a ser muy importantes para transformar los colegios de la ciudad, los colegios públicos, pero dejamos diseñar otros 4 colegios. Ojalá realmente el próximo gobierno sea serio y entienda que la educación es el proceso transformador. Ahí en eso hemos hecho una apuesta grande, Carlos Julio. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Se nos ha acabado el tiempo, pero hemos tratado de hacer un repaso rápido, es muy difícil. 2 años del cuatrenio, usted lo señalaba por qué las razones, pero bueno, entendemos que más o menos hemos querido mostrarles a ustedes, los televidentes, desde allá y desde acá, y por supuesto con nuestro invitado, pues todos los factores importantes de la gestión en estos años de gobierno como alcalde de Bucaramanga. Solamente despedirme con todo el cariño, primero agradecerle estos espacios, Carlos Julio, a los bumangueses, decirles que hay luz al final del túnel, que hay recursos, que hay proyectos, que hay una hoja de ruta, que hay políticas públicas, que dejamos radicado en el Consejo Municipal lo que tiene que ver la actualización del POT, la modernización de la alcaldía de Bucaramanga, la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público masivo con buses de energías limpias. Yo puedo quedar con la absoluta certeza que Bucaramanga tiene futuro. Hay que hacer veeduría, hay que estar todos atentos y seguiré sirviéndole a mi ciudad sin ninguna duda, Carlos Julio. Muchas gracias. El ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, nuestro protagonista esta noche.
cuando quedan escasos días para el cierre de su administración, de su gobierno. Nos dejamos con un sorteo más de La Cúpula Noche y la invitación mañana, cuando estaremos aquí en Oro Noticias para estar bien informados.